Hola amigos queseros, hoy vamos a hablar sobre el proceso de cómo cortar la cuajada, un paso crítico en la fabricación de quesos artesanales. Y aquí tienen tres consejos fundamentales para obtener la textura perfecta en tus quesos. Número 1. Utiliza un cuchillo largo y afilado para lograr un corte uniforme y preciso, lo que va a ayudar a obtener una textura perfecta en tus quesos. Un corte limpio facilita la liberación del suero y la formación de una cuajada firme. Número 2. Mantén un ritmo constante al cortar la cuajada para evitar romperla y obtener trozos de tamaño uniforme. Esto va a asegurar una textura uniforme y suave en tus quesos, evitando la formación de grumos o exceso de suero atrapado. Y número 3. Ajusta el tamaño del corte según el tipo de queso que estés haciendo y las características que deseas en la textura final. Quesos más blandos como el brie requieren cortes más grandes para obtener más humedad, mientras que quesos más firmes como el cheddar se benefician de cortes más pequeños para una textura más firme y compacta. Sígueme para más detalles.